Monividente ya tiene listas sus predicciones para los signos del zodiaco del día de hoy sábado 25 de septiembre, las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre que tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y comienza la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte. Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Moni Vidente tiene para ti este día. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Aprovecha bien el descanso del fin de semana, Aries, para volver el lunes al trabajo con los ánimos renovados. Desconecta hoy de las obligaciones y aléjate de la ciudad si te es posible. No obstante, ten en cuenta que si quieres mantenerte relajada durante la próxima semana, has de procurar tener a diario una buena relación con los compañeros de trabajo y apoyarles en todo, tenéis que ser una piña. Así podréis resolver cualquier obstáculo que se presente a diario. Hoy te pueden llegar noticias de alguien a quien tienes gran afecto y que cree que estás molesta por algo. Sácale de su error cuanto antes mejor porque esta persona está muy preocupada, Aries. En el amor, si estás en pareja hoy os sentiréis más conectados que nunca. Se prepara un fin de semana grandioso, aprovechalo. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Procura hoy poner freno a la tendencia de trabajar o de pensar cosas relacionadas con el trabajo incluso en fin de semana, Tauro. Si no descansas nunca, aunque sea mentalmente, es imposible que generes nuevas ideas y nuevos enfoques. Lo único que conseguirás es atascarte a diario. Hoy es un buen día para divertirte junto a tus amigos. Organiza una salida conjunta a ese lugar que te entusiasma, donde puedes realizar actividades que os gustan a todos, ilusionada Tauro. Si en estos momentos estás en pareja, esto no excluye salir a pasarlo bien con tu grupo de amigos. Puede ser una buena ocasión para integrar a tu chico, en especial si has notado que a diario se está instalando la rutina entre vosotros. Descubriréis que no hay nada como divertirse y reír para olvidar los problemas del día a día. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Últimamente, Géminis estás cuidando poco en todos los aspectos y necesitas cambiar el chip. En lo que se refiere a la parte física, deberías prestar más atención a los detalles a diario y no contentarte con cualquier cosa. Y en el aspecto psicológico, si hoy no te sientes bien, estás desmotivada o baja de ánimo, no lo dejes correr pensando que mañana ya estarás mejor. Busca el origen de este malestar y resuélvelo, sola o dejándote aconsejar por uno o una profesional. No te mantengas en este punto porque te arriesgas a que te venga un bajón de aupa, Géminis. Es probable que te encuentres sola porque una incipiente relación se ha torcido en los últimos días. Si a diario tienes el impulso de llamarle, hazlo. Expresa bien lo que sientes y quizá el fin de semana acabe muy bien. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Hoy estás en riesgo de equivocarte en tus apreciaciones cáncer y tirar por la borda lo que podría ser un buen día de diversión con tus amigos. A diario estás demasiado susceptible y por ello un comentario que alguien hará sin malicia te lo puedes tomar a la tremenda. No cedas al primer impulso. Si esto te ocurre, antes de abrir la boca para te a pensar y te darás cuenta de que no hay para tanto. Quizá no han sido palabras afortunadas, pero de eso a romper una amistad hay un abismo. Recuerda que alguna vez ya te has arrepentido por cosas parecidas, Impulsiva cáncer, no caigas hoy en el mismo error. Aprovecha el fin de semana, que se prepara intenso. En el amor, si has empezado a salir con alguien hace poco, es momento de avanzar a diario en lo vuestro. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Estás ahora cerrando un ciclo, Leo. Y no tienes que tomarlo con nostalgia porque significa que estás avanzando a diario y que vas a entrar muy pronto en una nueva etapa. Hoy lo que te conviene pensar es en cómo vas a lograr todo lo que te has propuesto. Aleja de tu mente los temas que ya pertenecen al pasado y vuélcate en lo que está por venir. Hoy es probable que sea un día definitivo para tu relación de pareja. No es el quien pone inconvenientes a la hora de dar más solidez a lo vuestro. Eres tú quien a diario te frenas si no quieres avanzar. La situación se ha prolongado mucho y puede que tu chico te ponga un ultimátum, indecisa Leo. Si no logras tomar una decisión, date permiso para estar un tiempo en soledad para reflexionar. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Hoy, Virgo, tendrás ocasión de vivir una experiencia que estabas deseando a diario desde hace tiempo y por fin la tendrás a tu alcance. Sal a celebrar que las cosas marchan y no pienses hoy en el dinero. Gasta lo que te apetezca. Te mereces darte un capricho, o muchos. Deja salir a flote tu espíritu aventurero y disfruta al máximo. Es el premio a tu esfuerzo diario de tanto tiempo. Tendrás también la posibilidad de compartir este fin de semana con la persona que te gusta porque se apuntará a tu plan, igual que otros amigos. Será muy positivo porque descubriréis las facetas que os unen. Si inicias ahora una relación, dubitativa Virgo, tendrá un largo recorrido. Además te convencerás de que no hay que temer a dar el primer paso cuando alguien te atrae. Casi siempre funciona. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hay alguien en tu grupo de amigos, Libra, que lo está pasando mal a diario, quizá por una cuestión sentimental. Esta situación hará que hoy sintáis la unión que existe entre vosotros porque todo el mundo estará dispuesto a sacrificar el fin de semana para apoyarle. Valora hoy en su justa medida lo importante que es a diario en la vida esta clase de amistad. En el terreno amoroso, estás en una situación de peligro. Hay alguien relacionado con tu pareja, un pariente o un amigo de la infancia, con quien no congenias nada. Procura pasar por alto tus diferencias con esta persona porque es importante para quien está a tu lado exigente libra. Y no creas que es menos importante si se trata de un amigo. Recuerda que los amigos son la familia que elige el corazón. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo escorpio. Dedica el día de hoy a hacer ejercicio al aire libre, sedentaria escorpio. Te vendrá muy bien salir de excursión con la bici, por ejemplo, o hacer una caminata de unos cuantos kilómetros. Este es el mejor antídoto diario para la depre otoñal que parece que te está afectando. Descubrirás que a la vuelta estás llena de energía. Este bajón en parte se debe a que a diario solo piensas en el trabajo y en la forma de ganar más dinero. Has de dar más espacio a la diversión y a las actividades que te hacen sentir bien, escorpio, y es urgente que lo pongas en práctica. En el aspecto sentimental, tu pareja puede hablarte hoy de los aspectos de ti que menos le gustan. Si se trata de algo que te hará mejorar como persona, haz el caso. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo sagitario. Te hace falta un poquitín más de paciencia a diario, sagitario. Hoy quizás saltarás a la primera contra tu pareja por una tontería. Es lo que tienen los días de fiesta, que al pasar más horas juntos hay más posibilidades de que los problemas crezcan. Si se trata de algo que ya le has advertido mil veces, como por ejemplo no dejar la toalla en el suelo de la ducha, será mejor que lo intentes por el lado del buen humor. ¿Es tan importante como para arruinar todo el fin de semana? Hoy ingenia telas para que lo recuerde y hasta le entre la risa, creativa Sagitario. Cuelga un cartel o hazle un dibujo en las baldosas. No lo hace por fastidiarte. Has de ser un poco más tolerante y comprensiva a diario. Él te quiere pero tiene alma de niño. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Estás dejando pasar a diario muchas oportunidades de salir y pasarlo bien, Capricornio. Un tema te tiene bastante anulada pero quizá hoy no te estás dando cuenta. Abre los ojos o luego lamentarás haber perdido el tiempo. Este fin de semana es el momento perfecto para hacer un cambio de actitud. Coge tus cremas y tu maquillaje y hazte un tratamiento de belleza intensivo. Si te ves mejor te sentirás mejor, eso no lo dudes. Se trata de buscar un punto de arranque para que salir a pasarlo bien sea un aliciente y no una pesada carga como lo estás apreciando ahora a diario. Es probable que esto tenga su origen en un tema sentimental, atribulada Capricornio. Te gusta alguien pero no sabes si eres correspondida porque te ignora. Atrévete a llamarle hoy y sal de dudas. Y de tu encierro. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Si andas a diario un tanto nostálgica y los días de fiesta todavía te ponen peor, Acuario, hoy has de hacer un esfuerzo por salir de esta situación. Nada de encerrarte en casa y no moverte del sofá. Piensa que estás en un excelente momento para tomar el control de tu vida. No te alejes de las personas que te importan, tu familia, tus amigos. Hoy uno de ellos te llamará para proponerte que te unas a sus planes. Acepta, te echan mucho de menos. Esta persona, además, tiene un interés especial en ti que va más allá de la amistad y ya va siendo hora de que te saques de encima los fantasmas del pasado, Acuario, que son en gran parte los que te están impidiendo a diario disfrutar del presente y aprovechar las oportunidades que se te presentan. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Si hoy te sientes sola, Piscis Realmente es porque no deseas compañía. Tienes a diario a muchas personas interesadas en pasar tiempo contigo, en hablarte de sus cosas o pedirte consejo, pero no estás dispuesta a atenderlas. Eres muy popular aunque te cueste admitirlo. Reconoce que es así, que tienes muy buena entrada con la gente y te aprecian de verdad. Sin embargo, hay momentos en que crees que nadie sería capaz de compartir contigo unas horas de silencio y tranquilidad. Prueba y verás. Pero no lleves tan lejos este aislamiento voluntario como para no salir de casa hoy en todo el día. Estás pasando un momento complicado en el amor y esto hace que te a diario te retraigas todavía más, Piscis. Sin embargo, deberías hacer todo lo contrario si quieres que se te pasen todos los males.